A ver. Pero algo falló. Espérame unos segundos. Bueno. Pero ¿por qué está listo? Ahí sí. Ya, ahí creo que se ve bien. Ya. Sí, se Bueno, ve correcto. bien. Ya, buenos días a todos. Un gran saludo desde la ciudad de los Andes. Y hoy día presento entonces el tema que he preparado. Y para ello les quiero pedir, si es que pueden, tener a mano un lápiz y un pequeño papelito, página, porque vamos a realizar una especie de test llegando el momento. Si es que lo desean o lo hacen después, posteriormente, ustedes más íntimamente. Ustedes deciden. El tema es el despertar espiritual. El fundamento bibliográfico para esta conferencia está en dos textos. El primero de ellos es la revista Fronteras en Psicología, que es una revista científica inter, multi y transdisciplinar que publica investigaciones originales en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades. Es una revista de investigación abierta, impulsada por tecnología pionera, incluida la inteligencia artificial, y rigurosos estándares de calidad en la que colaboran miles de investigadores pertenecientes a múltiples disciplinas de las ciencias humanas. El segundo texto en el cual me he basado para escribir esta conferencia es Enseñanza de un Iniciado, en el capítulo tercero, que dice relación qué cosa es un trabajo espiritual. Hay deducciones e inferencias personales, porque aparte de las citas de estos dos textos, lo demás es un trabajo eminentemente personal. Bien. En los tiempos actuales, especialmente en las redes sociales y en las múltiples plataformas existentes en la web, se habla mucho acerca de un despertar de la humanidad y el planeta. Pero, ¿qué significa este despertar? ¿A qué se refiere? ¿Cómo formamos parte de él? Esta breve conferencia se refiere a este tema. ¿Somos nosotros, en realidad, parte de este despertar? ¿Cuáles son algunas de las señales que nos pueden indicar de que estamos realmente despertando? El hecho de seguir una senda mística y filosófica con profundos conocimientos del desarrollo oculto del hombre, como es nuestro caso, ¿nos garantiza un despertar espiritual? En primer lugar, debo mencionar el hecho de que no me refiero a un despertar de tipo social, en que un renovado paradigma implanta un orden humano diferente como producto de movilizaciones de ciudadanos aparentemente convencidos y comprometidos con un cambio fundamental en los valores de la persona humana y bajo la consigna de humanismo, justicia social e instituciones limpias. Tampoco se trata de un despertar político en que un dogma liberador desencadena las limitantes de los habitantes de una determinada región, continente o del planeta, haciendo de estos seres libres. Pues bien sabemos que al respecto hay mucha frustración, donde la verdadera actitud democrática y la calidad de la comunicación son cada vez más escasas. Tampoco se trata de un despertar ideológico de carril religioso exotérico que produciría por normas, fe o ritos a un hombre o mujer nuevos,
digno habitante de una futura tierra o estado idílico. Incluso no se trata de un despertar filosófico con soporte abstracto, sostenido por un bagaje cultural y por intricadas fórmulas algebraicas. No, se trata de un despertar espiritual auténtico y vivencial. Pero, ¿qué es este despertar espiritual? Tal y como lo explica la revista Fronteras en Psicología, el concepto de despertar espiritual es un término utilizado para describir una experiencia subjetiva en la que el ego de un individuo trasciende su sentido ordinario y finito de sí mismo para abarcar un sentido más amplio e infinito de verdad o realidad. Estas experiencias no éticas, profundamente encarnadas, se perciben como una conexión directa, una comunión o fusión con una conciencia ilimitada o universal, con lo divino o lo que algunos denominan como Dios. La verdad del asunto es que existen varias maneras de definir el despertar espiritual, pero quizás la forma más simple y coherente para el entendimiento es reconociéndolo como un estado de nuestro ser interior y nuestra conexión con el entorno, o sea, con la expansión de la conciencia. Hablamos entonces de un despertar que no tiene nada que ver con una fe religiosa o la creencia en un dios o divinidades. La noción del despertar espiritual, de hecho, ha existido durante siglos y se puede observar en una variedad de culturas e incluso religiones de todo el mundo. El caso es que un despertar espiritual comienza en el momento en el que una persona puede dar un paso atrás y despertar a su vida con un nuevo sentido de estar en este mundo. El despertar espiritual para algunas personas se produce como un cambio gradual y sutil a través de la práctica asidua de determinada técnica como la meditación, la atención plena, práctica de autotransformación u otras. Se trata, en este caso, de un proceso no forzado e involuntario de despertar. Pero, para muchas personas, sin embargo, es provocado por un evento que les cambia bruscamente la vida. Un divorcio no deseado. La muerte o abandono de un ser querido. Una enfermedad grave. La sobrevivencia dolorosa a un accidente. Un insólito e inesperado derrumbe económico. Es decir, una experiencia traumática que implica un impacto profundo y probablemente perjudicial en el bienestar físico o emocional. A menudo, esta forma de despertar espiritual es seguida por un largo periodo de curación, una especie de convalecencia espiritual. Ciertamente, hoy en día, muchas personas están despertando, ya sea involuntaria o forzosamente. Pero también es cierto que muchas otras afirman estar despiertas sin saber realmente qué consiste este despertar del que se habla a veces un tanto gratuitamente en el día de hoy. Y es que el despertar espiritual, repito, está mucho más allá de la religión o de la creencia en un dios o jerarquías. Una persona podría ser muy religiosa y tener mucha fe en Dios, y no obstante estar espiritualmente dormida o semidormida. Por otra parte, una persona puede tener muchos conocimientos, saberes, ser un erudito en tal o cuales disciplinas, pero no por esto va a tener un despertamiento espiritual. La espiritualidad
tiene más bien que ver con la capacidad para apreciar y dar importancia a la realidad no material de nuestra vida. Esto naturalmente no significa que no se aprecie la existencia física o que se le circunscriba ciertas normas de cariz moral, religiosa o alguna determinada posición filosófica. Pues bien, ¿qué significa entonces este despertar espiritual tan en boga en nuestro tiempo? ¿Cuáles son los componentes de este despertar? ¿Cómo podemos saber que se está produciendo y en qué medida un despertar espiritual en cada uno de nosotros? Existen, sin duda, ciertas señales que son básicas. A continuación, señalo siete de ellas en un recuadro que en sí es un test que en alguna medida puede ser referente para un objetivo análisis de nuestro nivel de despertamiento espiritual, siempre y cuando, queridos amigos y hermanos, seamos rigurosos en nuestras puntuaciones. Sabemos que es tendencia humana el considerar que interna o espiritualmente somos mucho mejor de lo que realmente somos. Generalmente nos consideramos mejor de lo que somos y tenemos una mirada tergiversada de la calidad de nuestro mundo interior. Objetividad y rigurosidad son la clave de toda evaluación. Así, si consideran, por ejemplo, en el ítem 1, reevaluación de las creencias, tener un nivel bajo, deberían colocar un factor numérico entre 0 y 0,4, es decir, pueden optar por 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Escriben, pues, la unidad numérica elegida y la escriben en el correspondiente nivel, reescribiéndola en la columna total para finalmente hacer una suma. No es algo rígido, no es algo 100% relevante, digamos, en el sentido total, pero sí es un referente. Bien vale la pena hacerlo, se los aseguro. Y si somos rigurosos, nos vamos a llevar una sorpresa. Comienzo explicando cada una de ellas para que ustedes vean si es que lo quieren hacer o lo están haciendo, la evaluación correspondiente. Reevaluación de las creencias. Una persona que da comienzo a su proceso de despertamiento espiritual comienza a experimentar un cuestionamiento de sus creencias. Empieza a poner en duda algunas ideas, si es que no todas, y de todo lo que ella significa. En otras palabras, se vuelve más crítica, más observadora y por ende capaz de mirar más allá de las ilusiones de la cotidianidad, costumbres sociales y cultura. Ya no depende tanto de la opinión de los demás, de la familia, los amigos, las noticias, etcétera, para apreciar lo que es real y lo que es ilusorio en todo lo que le rodea. Tampoco necesita del reconocimiento o la validación constante de los demás para estar segura de lo que piensa y siente. En fin, la persona da comienzo a una desvinculación de todo lo que le transmitieron, de todos los condicionamientos sociales, culturales, políticos, religiosos. Ya no se siente tan identificada con el mundo existente. Es una especie de ser humano en exilio de los paradigmas vivenciales tradicionales. Comienza a ser una entidad descontextualizada con la cultura imperante. Comienza a ser, comillas, le puse aquí, ella misma. Esa es el primer ítem. Permiso. Vamos al segundo. Actitud de desapego.
Producto de lo anterior, la persona empieza a experimentar un creciente desapego o desvinculación con todo aquello y con quienes se encontraba identificada, porque comprende que los objetos, las personas o las relaciones, las aspiraciones o las posesiones no son lo que realmente la definen. Toma conciencia de su verdadero ser, que su verdadero ser es mucho más profundo, sencillo y verdadero a la vez. Esto no significa que deje de valorar a una amistad o que no entregue afecto a un hijo, a una mascota, o que no reconozca el producto de un esfuerzo o un acto creativo. Tampoco significa que se despoje de todo lo material y se decida por una vida de carencias materiales. Significa simplemente que ya no se siente identificado con esas cosas que creía o con las que tenía una relación de identificación a las que le daba tanta importancia, porque sabe que ya no la tienen. No se trata, repito, de que no valore las cosas materiales, sino que se las perdiera o no las tuviera o se le dañaran. Esto no la derrumbaría como persona, porque comprende en su interior que su verdadera esencia está más allá de lo tangible y de las cosas corrientes de la vida. Comprende que es un alma inmortal en paso transitorio en un mundo material que no perdura. Ahí está entonces el ítem número 2. Paso al 3. Agudización de la percepción. Como producto de las dos condiciones anteriores, la persona que está despertando espiritualmente aumenta su capacidad de sensación y por lo tanto se vuelve más consciente, no solo de su entorno, de sus acciones, de la capacidad de sus cinco sentidos, sino principalmente de sus emociones, pensamientos, de su mundo interior. Se trata esencialmente de un nivel de conciencia y profundización de los cinco sentidos. Ya no simplemente ve, sino mira. No solamente oye, sino escucha. Se torna más calma y siente y saborea cada situación tangible e intangible. En fin, se da cuenta del aquí y del ahora y siente la profunda conexión que existe entre la mente y el entorno físico, y de cómo uno y el otro se influyen recíprocamente. También la persona se da cuenta de que forma parte de un todo, y de que todo en el cosmos está profundamente interconectado, y de que nuestra experiencia física no es más que una experimentación del ser, o sea, que somos más que este cuerpo. En síntesis, la persona intensifica sus cinco sentidos, pero a la vez va más allá y empieza a sintonizarse con corazonadas, con intuiciones, con proyecciones de la conciencia, con percepciones de un mundo más sutil. 4. Actitud de empatía. Esta es una de las más difíciles. Otra señal de que una persona está despertando espiritualmente debido a la cualidad interior, la expansión de la conciencia, ¿verdad?, que está dentro de la agudización de la percepción, es que crece su empatía, es decir, el sentido de compasión hacia los demás, no solamente de otros seres humanos, sino a todos. Y por esta razón es como si pudiera sentir en su propia piel el sufrimiento de otros seres, como los animales, y también su alegría. Al mismo tiempo comienza a sentir que es capaz de transmitirle su comprensión y entra en comunión con ellos en forma más fácil y fluida. Y es por esta razón que en este estado es inadmisible la agresión hacia los animales e incluso el abuso al reino vegetal. La persona está sincronizada a toda clase de manifestación y seres, y empieza a internalizar y sentir el servicio.
el servicio. En esta condición del despertar espiritual, qué verdaderas y valiosas son las palabras manifestadas por nuestro mentor Mahendra en su hermoso libro Enseñanza de un Iniciado, capítulo tercero, titulado ¿Qué cosa es un trabajo espiritual? Lo leo porque son palabras eternas. Dice, comillas, no hay más que un camino para demostrar nuestra fe y este es el de nuestras obras. No importa en qué departamento de la vida estemos colocados, ya estemos arriba o abajo, o ya seamos ricos o pobres. Es lo mismo que estemos ocupados en la colocación de lámparas eléctricas para preservar a los demás de una caída, o que tengamos el privilegio de ser oradores y podamos sembrar la luz espiritual e indicar el camino del alma a otros. Es absolutamente indistinto que nuestras manos estén callosas y ásperas por una labor ruda, quizás la de cavar un canal para mantener la limpieza de una población, o que estén tan suaves y tan blancas como se requiere para atender a un enfermo. El factor determinante que decide si una clase de trabajo es espiritual o material es nuestra actitud en el asunto. Cierra comillas. Vemos, pues, que la empatía, el ponerse en el lugar del otro y servir al otro, es condición inherente del despertar espiritual. Desde este punto de vista, el despertar espiritual es una actitud consciente e inconsciente de sentir por el otro u otros, y el camino para ello es nada más que el corazón. Para esta conexión con el otro o los otros, no valen, repito, los conocimientos que se puedan tener de una o varias disciplinas, del nivel educativo, o capacidad de inferencia o pensamiento abstracto. En fin, se trata de una sensibilidad con el mundo interior de las personas y el entorno. Bienaventurado o bienaventurada sea el que tiene esta condición de la empatía desarrollada, porque ciertamente está ya en la vera del sendero. Número 5. Búsqueda intuitiva de la soledad. Una persona en este despertar comienza a apreciar la soledad como un espacio para estar consigo misma. En aquel silencio que le permite volcar la mirada sobre sí y en su interior y conectarse con la profundidad del ser, o simplemente para apreciar la paz y no estar rodeada de tanto ruido mundano que embota los sentidos y abruma al espíritu. Esto no significa, estimados amigos, que quiera hacerse ermitaña o esté de acuerdo con un encierro obligatorio injustificado, o que rechace de plano a la compañía. No, 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 no. Simplemente significa que no le tema la soledad, porque no es la soledad, es estar consigo mismo. Y como muy bien lo dijo la poetisa, ensayista y traductora argentina Alejandra Pizarnik, comillas, qué belleza guardan aquellos que no encuentran su lugar entre tanta gente. No es soledad, es un privilegio no encajar. Paso a tomar agüita. A la penúltima, para ir terminando, conexión con la naturaleza. La creciente empatía y la percepción de ser parte de un todo hace que una persona en este proceso sienta una conexión con la naturaleza de una manera más profunda y significativa que antes. Ya no le da tanta importancia a los objetos elaborados artificialmente por el ser humano, o las poses, o a los roles sociales, o exhibirse ante los demás. Se da cuenta que mucho de lo que le parecía importante ahora ya no lo es, y le parece vacía, superficial o insignificante. Entonces comienza a apreciar los placeres sencillos de la vida, por sobre las elaboradas complicaciones
del mundo social y su atiborrado quehacer. Por ejemplo, para ella es más significativo dar un paseo por el parque o sentarse debajo de un árbol que ir a un centro comercial o un mall. Es más placentero recibir una planta o una caracola de obsequio para su cumpleaños que el último modelo de smartphone o un traje de cariz vanguardista. Y entro a la séptima, tan difícil como la cuatro. Pérdida del miedo a la muerte. Producto del desapego, se produce no solo una reconciliación con el pasado, sino esencialmente deriva con un perder el miedo a la muerte, porque la persona comprende que es esta parte de la vida. No se trata de que no valore la vida o que le dé lo mismo estar viva o muerta, no, o hacerse daño o volverse imprudente y temerario, corriendo riesgos innecesarios, sino que comprende y acepta con serenidad los ciclos de la existencia. Internaliza que en el mundo tridimensional de la existencia física relegada a los cinco sentidos, nada perdura, que el cambio es lo permanente y que el retorno en los ciclos de la naturaleza es un principio inmutable. La persona comprende e internaliza que forma parte de una red universal donde nada se crea o se destruye, solo se transforma, y que es mucho más que un cuerpo físico, que como toda materia es finito y se desintegra. De más está decir que esta séptima condición del despertamiento espiritual que estoy exponiendo en esta conferencia, muy, pero muy pocas personas la poseen, pues es condición innata humana el amar profundamente la vida terrena y temerle a ese estado incorpóreo sin los cinco sentidos. Hay otros indicios del despertar espiritual, pero considero que con estos siete es necesario como para que nos hagamos una idea. Estimados amigos y hermanos, ¿en qué medida estamos despiertos? ¿Qué resultado, si lo hicieron, les señala a cada uno de ustedes la puntuación del test presentado? Pero más allá del test, que es solo un parámetro evaluativo numérico, de poca importancia en realidad, mirad cada uno de vosotros a vuestro interior, porque en él reside la conciencia verdadera del nivel del despertar espiritual. Ha sido, como siempre, un agrado dirigirme a ustedes y será hasta otra oportunidad, si Dios así lo permite. Gracias.